como para morirme a tiempo. ¿Perdón? Que seguro que ya le has puesto fecha a mi entierro. A esta vieja loca le quedan 2 telediarios. ¿No? Yo nunca he dicho eso. Lo que me queda de vida es lo que te separa de este piso. ¿A cuántos minutos de espera te va a salir el metro cuadrado? Si no quieres ir a la notaría, aún estás a tiempo. Nadie te obliga a vender. ¿Qué sabes tú de mi vida? Esto es absurdo. Si sales por esa puerta, las dos perdemos algo que deseamos. Piénsalo. ¿A qué viene todo este número? A que me gustan las cosas claras. ¿Te vendría bien que me muriera en un plazo de...? 2 años. ¿Ves qué fácil? ¿Y ahora qué? ¿Culminamos el acuerdo o te devuelvo la señal? No me gusta dejar las cosas a medias. ¿Nos vamos de una vez? ¡Vayamos! Abuela y Caperucita van a entrar en el bosque. Muy apropiado el color del abrigo, por cierto. Y hablando de abuela, la mía se llamaba Regla. Ay, trianera hasta el tuétano. Siempre me decía, Lolita, niña, buenos zapatos y pelo arreglado, que estas dos cosas son las que hacen señora a una señora. ¿Ve? Hoy rubia las dos, ya te lo dije, nunca miento. Buenos zapatos y pelo arreglado. A mí, además, me gusta añadirle este toque personal. Heredado, ¿eh? El marido de mi difunta hermana era muy generoso. Cada vez que se echaba un amante, le hacía un regalo al pobre sujeta. Y cuanto más joven la amante, más caro era el regalo. Para mí que esta era menor de edad. ¡Ea! Ya podemos irnos.